Terrible, pues a una semana de que cayeran sus cabelleras, ahora se pueden sacar la espinita. Pues sacamos la espinita y aparte lo demostramos. Les dejamos otra vez para el arrastre. Vieron que fue pura suerte lo de ellos. Sí, si no hubiera salido el hombro, la verdad, pelones hubieran quedado. Pero esta noche lo volvimos a hacer. Los volvimos a humillar. Los dejamos como trapitos, arrastrados. Los dejamos en el centro del ring humillados. La gente vio. La gente nos reconoció. La gente nos volvió a cobijar. No pedimos aplausos, no pedimos que nos apoyaran, y ella, originalmente la gente, se entregó a los ingobernables. ¿Cómo va la recuperación del hombre? Vamos bien en terapias, vamos echándole todos los kilos. Ahorita vieron que solté dos, tres buenos efectividad que la gente le agrada, hasta pedían más, que masacrábamos a las niñas fifís. Pero esta noche simplemente me disfruté. Lo disfruté junto con mi compañero de los hermanos Chávez. Pedían hace tiempo que ustedes ganaran limpiamente. Hoy ellos se van satisfechos porque así lo fue. En el centro de los ring ganaron ustedes. Nosotros siempre ganamos. Y aparte de eso, no lo hemos dicho, no nos importa ganar o perder. Nos importa humillar. Y esta noche lo volvimos a hacer. Ganamos bien. Perfecto. Pero nos volvimos a humillar claramente. Terry, demostraron la superioridad y eso que tienes el brazo un poco lesionado. Tú lo has dicho, lo demostramos, subí como un guerrero herido. Vengo con coraje, me la vine a sacar así la espinita y esta noche lo vio la gente. Ellos lo sintieron, lo volvieron a sentir. No lo duro, sino lo tupido, porque ya no sabía ni por dónde atacarlos. Ya no sabía ni cómo defenderse. Vieron fácilmente mis zurdazos, cómo los noqueaba, cómo los traíamos a pan y agua. Creo que estaban casi, casi a pedir tregua, a pedir ya clemencia, porque... ya pobrecitos, ya. Ay, cómo lo disfruto cada noche. Oye, terrible. Te toca hacer pareja con el Niebla Roja. Él dice que quiere ganar y que va a dejar de lado un poco la rivalidad. ¿Tú qué dices? Mira, el muchacho se ponga a preparar. Porque todavía le falta. Está muy verde. Todavía no está a nuestra altura. Yo voy por todo, lo he dicho. Quedo pendiente con el público que se entregó esa noche. Tengo que ganar. Que ese es mi objetivo, ganar. Y si el muchacho no se pone a mi altura, yo lo voy a chingar. Me va a valer madre. Terry, pareciera que estás haciendo historia en todos los campeonatos, todas las luchas que has tenido. El año pasado fuiste campeón con Rush en este mismo torneo. ¿Te gustaría, obviamente, ser de los gladiadores que por el segundo año consecutivo vuelven a ganar este tipo de torneos? Como lo vuelvo a repetir, voy por todo. Sí. A lo mejor caí, me vuelvo a levantar, me sacudo y voy otra vez a hacer algo. A darles a la gente lo que se merece. Un trofeo, volver a demostrarles, quiero dárselos a ellos, que ellos se merecen eso más. Contaron hoy con un refuerzo como Mr. Niebla. ¿Cómo se sintieron ustedes acoplados? Nos sentimos bien porque los tres somos de la vieja escuela, traemos cimientos, traemos conocimientos, traemos rudeza, y eso fue algo que se acopló perfectamente bien. Él no hizo nada fuera de lo común, como a veces, entre comillas, pueden decir la gente que hace payasadas. Él se entregó, él vino a hacer otra vez, a recuperar su lugar y lo apoyamos. Lo dimos porque tenía las ganas. Perfecto, cuando tienen esas ganas otra vez, vamos a apoyar esos elementos. Y aquí está, de nuevo, como si no. Este look te hace ver sumamente despiadado arriba del cuadrado. ¿Cómo? Este look mono. Te hace ver sumamente despiadado. El mono ya, los integrales así, es el cabello. Fíjate que lo disfruto más, me siento más yo. Creo que terrible sigo siendo yo, no es el cabello. Es la apariencia, es ser el personaje, es ser mis facciones. Creo que el porte es lo que le encanta a la gente y eso me agrada. Y como le he dicho, tengo dos tipos de corte de cabello, o es rapa o es greñudo, solamente.